Sergio, feliz día, ¿cómo estás? Bien, hermanito, gracias por conectarte, como siempre. Ojalá y la señal nos ayude hoy porque el tema promete, definitivamente. Sí, Vladimir, bueno, efectivamente, publiqué el video como habíamos hablado ayer, y mira, la reacción pues, es increíble, ¿no? De los comentarios de las personas, muchos se sintieron identificados, Vladimir. Como te decía, pues la situación, emigrar no es para cualquiera, ¿no? Tomar esta decisión de irse, por eso es que uno siempre hace la recomendación a todo aquel que nos ve, es, mira, cuando vayas a tomar esa decisión, piénsala bien, estudia bien lo que vas a hacer, conoce bien el país al que vas a emigrar, no es que te vas a ir y ya, no, es una decisión que debe ser pero muy, muy bien planificada. Vladimir. Sí, lo que voy a hacer algo poco usual y es que a todos ustedes que están conectados les quiero pedir que nos apoyen en esta transmisión compartiéndolo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que son inmigrantes, porque este es un tema quizás el más importante que hemos tocado Sergio y yo hasta el momento. ¿En cuántos años, Sergio? 4 años que tenemos juntos, 5, no sé cuánto tiempo será, pero esto es un tema que vale la pena compartir y que todos participemos. Así que quiero invitarles a ustedes también a que puedan compartir con sus comentarios. Sergio, mucho hemos hablado tú y yo y todo el mundo de la migración en general. Hablamos del Darién, hablamos de cifras, hablamos de estadísticas, criticamos a unas políticas migratorias, criticamos a algunos inmigrantes que nos están dejando mal parados. La semana pasada hablamos del tema de la xenofobia en Chile cuando nos referíamos a aquellos delincuentes que desafortunadamente estaban dañando nuestro gentilicio. Pero Sergio, cuando me llega esta historia de este virtuoso joven venezolano, porque no tiene otro nombre, virtuoso joven venezolano de 24 años, Eduardo Lira, que el viernes pasado cumplió 2 semanas de haberse quitado la vida. Aquí en Tampa, a 20 minutos de donde me encuentro en este momento, mí me partió el corazón. Y me partió el corazón porque decía, wow, yo que todos los días tengo que estudiar, que todos los días tengo que estar encima de lo que ocurre, no me había dado cuenta a profundidad de la falta de información que hay en torno a las secuelas mentales que deja la migración. Sergio, nadie está hablando de esto y ante esa historia tan triste, decidí comenzar a investigar sobre este tema y el que te agradezco, por cierto, haber publicado el reportaje de ayer, va a ser el primero de muchos, porque una de las cosas que me he planteado es cómo podemos llegar, cómo podemos ayudar a la gente dándoles herramientas, porque muchos no tienen acceso ni siquiera al sistema de salud y están en un proceso, y tú lo viste en los comentarios, dentro de la propia gente que te escribía, habían personas que decían, yo podría ser la próxima. Y esa chica, por cierto, no me ha escrito, pero así como ella no me escribió, me escribieron 3 o 4 o 5 personas más diciéndome, hey, yo me encuentro en una situación similar. Y de hecho, hoy a las 5 de la tarde, 5:30, voy a conversar con una que está aquí en la Bahía de Tampa. Pero vamos a entrar en materia sobre este tema. No nos damos cuenta. La migración, sea por cualquier motivo y sea por el Darién o por un avión, siempre genera un tipo de trauma, o en su mayoría del tiempo genera un tipo de trauma. Hago la salvedad, yo no soy psicólogo, yo soy periodista, pero me he encargado de estudiar el caso para poder hablar de este tema, Sergio. Entonces, para poner en contexto, Eduardo Lira, un joven de 24 años, él estudió para ser chef en Venezuela. Decían que tenía un corazón enorme, un tipo que alegraba la fiesta, un chico sano, un chico trabajador. Lo único que hacía, y eso no lo coloqué en el reportaje, era reunir dinero para enviarlo a su familia en Venezuela. Tenía un poco menos de un año acá en Estados Unidos, había caminado 56 días, incluyendo cruzar el Darién, había logrado pasar todo este cuento. Y bueno, finalmente la soledad, la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático de la migración lo llevaron a quitarse la vida. Entonces, es muy doloroso porque tú te preguntas, y es lo que se preguntaron sus grandes amigos, te preguntas,
¿cómo es posible que tu entrañable amigo, que una persona con la que has compartido por tanto tiempo y que no ha mostrado más allá de lo que cualquiera pudiera mostrar, se pueda quitar la vida? Pero quiero, para todos aquellos que están conectados, yo le voy a hacer una pregunta a Sergio. A Sergio se la voy a hacer. Y después yo la voy a responder también. Sergio, tú eres inmigrante también. Tú llegaste montado en un avión, tú no cruzaste el Darién. No. Tú llegaste hasta Miami. Tú tienes un nombre bien forjado durante décadas, pero ¿alguna vez has sufrido ansiedad o depresión durante este tiempo como migrante? Sí, definitivamente. Yo creo que todos pasamos por esta situación, ¿no? Yo no sé si llamarlo depresión, no sé cómo llamarlo, pero sí hay, en algún momento pasas por etapas de tristeza, pasas por etapas en las que te cuestionas muchas veces, ¿fue bueno, fue una buena decisión o no lo fue? Gracias a Dios, yo creo que ya superé, digamos, ese momento. Con el tiempo uno va entendiéndolo más y va. Pero en mi caso particular, ya que me preguntas a mí, yo aquí siendo el entrevistado, en mi caso particular yo migré buscándole un futuro mejor a mis hijos, y hoy, que ya han pasado más de un poco más de 5 años, pues los veo a cada uno de ellos en sus áreas, desarrollándose cada uno, y digo, bueno, la decisión que tomé fue la correcta, ¿no? Siento que lo que hice fue por ellos, y ellos ahora pues están, digamos, encaminados, ¿no? Hacia lo que yo quería, que era que tuvieran un futuro mejor. Pero sí, por supuesto, Vladimir, claro que sí, muchísimos momentos de tristeza, de un poquito de angustia, de añoranza, sobre todo, de no tener a mi familia, digamos, a mis padres. Yo perdí a mi hermana, no pude ni siquiera ir a visitarla, o sea, pedirme de ella. O sea, hay una serie, y eso, por supuesto, te afecta, es inevitable, a cualquiera le afecta. Y fíjense qué interesante, porque cuando ustedes ven el relato de Sergio, el hecho de haber conseguido que sus hijos estuviesen en un mejor lugar, en un lugar más seguro, no está divorciado del hecho de tener la tristeza y haber sufrido episodios puntuales en los que se sentía mal. Yo recuerdo, Sergio, cuando, no sé si fue el Sebin, llegó, por ejemplo, a la casa de tus padres, si no, mal no recuerdo. A mi casa. A tu propia casa. Sí. Es decir, hay momentos en los que, independientemente de tu posición, y allá es donde quiero ir, el primer problema que enfrenta un inmigrante cuando tiene el estrés postraumático, que es un trauma muy serio, es que cree que es él solo el que lo está viviendo. Claro, y ahí claro. Ustedes tienen en la cámara a una persona tan querida y respetada por los venezolanos como Sergio Novelli, que él dice, hey, yo también lo he sentido y ahora yo quiero responderlo. Yo también. Yo te contaba a ti públicamente cuando, antes de yo entrar a trabajar para el canal, yo pasé años, y tú lo sabes, años haciendo un esfuerzo enorme para poder entrar en los medios de comunicación, pero yo trabajaba 8 y 10 horas como handyman, que además me encantó porque puedo aprender a hacer cosas que en mi vida hubiese hecho, pero yo llegaba llorando a casa. Yo llegaba con las manos destruidas y yo muchas veces perdía la fe y perdía la fuerza. Y recuerdo que con mi esposa, cuando éramos novios, yo le dije, mira, ya yo no aguanto más, yo no voy a seguir con mi programa porque de verdad humanamente no puedo más. Entonces, el primer problema que he aprendido a entender con este tema es que el migrante, aquellos que pasan, por ejemplo, experiencias como la del Darién y de caminar hasta Estados Unidos, son tal cual como si fueran, sufrieran estrés postraumático de guerra. Esa es la descripción de los psicólogos. ¿Por qué? Porque estos migrantes, como la señora que entrevisté, Erlinda Mendoza, una señora de 60 años, que se caminó, salió de Maracaibo para llegar hasta Estados Unidos, hace 8 meses está acá. Sergio, pasó el Darién y ya me contó ver a un amigo como morir de infarto que no aguantó. Llorando me decía, cosas que yo no saqué en el reportaje, ella cayó en un río en el Darién y me decía, Vladimir, el río era verde y era verde por los cadáveres que estaban adentro y wow, por el olor que había. Sí. Me contaba que ella vio una carpa, una tienda de campaña, con unos niños fallecidos dentro de esa tienda de campaña. Eso no se quita así de fácil. Eso no se borra con visitar a Disney o con comer en un all you can eat chino en Miami. No se quita.
Entonces, peor aún cuando los psicólogos me dicen, Vladimir, el problema está en que ese estrés postraumático o esos traumas o esas secuelas no las puedes curar porque tú entras en un país donde no conoces el idioma, la cultura, no conoces nada y tienes que montarte de una a trabajar porque aquí nada te lo van a regalar. Entonces, no tienes tiempo de sanar, te montas en el aparato y no sanas, todo lo contrario, y vas acumulando ansiedad, depresión, etcétera, tristeza, como lo comentabas tú, que es distinta a la depresión, eso es importante, muchas veces la gente confunde tristeza con depresión, cuidado con eso, y terminas llegando hasta el punto al que llegó Eduardo. Entonces, o sea, yo quisiera buscar, lo entendemos, Vladimir, por supuesto, entendemos todo esto, porque como tú bien comentas, pues no es fácil cuando tú dejas tu digamos, comodidad, entre comillas, porque al final sabemos que no era que vivíamos cómodos, pero digamos, dejas tu ambiente, ¿no? Y comienzas a vivir una nueva experiencia en otro país, con otro idioma en algunos casos, con otra cultura, entender el sistema, entender cómo se maneja todo. Yo comentaba lo de los seguros, efectivamente aquí, o sea, el tema de los seguros es un temazo, por eso, pues, hablo, bueno, de, claro, es un sponsor que tengo, pero es que más allá de eso es que realmente es un tema, de verdad, de cómo se manejan los seguros, el tema del crédito, qué sé yo, tantas cosas. Todo eso, pues, nos va absorbiendo, nos va preocupando, pero yo quisiera que conversáramos en la salida, Vladimir, en las soluciones a este problema que efectivamente todos de una forma u otra lo vivimos. Bueno, lo primero es identificar cuáles son esos triggers o cuáles son esos disparadores de la circunstancia en la que te estás encontrando. Y fíjate que, y aquí tengo la anotación y está en el reportaje, según la Organización Mundial de la Salud, los migrantes podemos sentir necesidades físicas y mentales. Son las dos, no solamente una, pero son dos, y habla de cuáles son esos elementos que los disparan. Por ejemplo, y lo leo y te voy a contar historias concretas, una de ellas está relacionada a las experiencias en su país de origen. Entonces, cuando tú comienzas con la primera, bueno, es inevitable. Por ejemplo, un haitiano que te llega a cualquier país del mundo, un haitiano te viene con el trauma de los terremotos, donde mueren miles de personas, las epidemias que se viven en Haití, los asesinatos, los secuestros, todo. Si te vas al caso de los venezolanos, todo lo que nos ha tocado vivir, la extorsión, el secuestro, la falta de medicinas, cómo familiares murieron, tú lo recordarás. Mi exproductora, cuando estaba en América's Noticias, ella pedía desesperada un remedio para controlarle la atención a su tía. Yo lo conté aquí contigo hace años atrás. Y la tía, pero desesperada, la tía murió de un infarto en menos de 2 semanas, porque ese remedio le mantenía con vida. Y se podía, era 100% prevenible. Y fue en el peor momento del tema de la medicina. Entonces, esas experiencias en nuestro país de origen pueden seguir afectándonos psicológicamente, aunque ya no estemos allí. Y eso implica el luto por haber perdido ese país, por haber perdido a nuestros familiares, como hablabas tú de tu hermana, etc. La segunda, tránsito migratorio. Acabamos de hablar del Darién. Es inevitable, inevitable. La tercera, políticas de entrada e integración del país de acogida. ¿Cuánta gente, Sergio, tiene hasta 10 años esperándote por un asilo? Por una entrevista de asilo. ¿Cuánta gente tiene el limbo de decir, tengo que trabajar y el permiso de trabajo no me llega? ¿Cuánta gente dice, tengo que manejar y ya mi licencia de conducir tiene 3, 4, 5, 6 meses vencida y no me la puedo renovar porque no tengo los documentos que me tenían que haber llegado hace 5 meses atrás? Díganme ustedes si eso no da ansiedad. Claro, todo esto genera ansiedad, pero yo quiero buscar soluciones, porque al final, Vladimir, la gente, digamos, entiende, comprende, sí, que está pasando por todo eso, pero nadie dice, hey, yo tengo este problema. Y sí, cuando... pero dime, ¿y cuándo? No, y cuando, o sea, dice, yo tengo este problema, y como para decir, necesito ayuda. Correcto. Ayuda psicológica, o sea, no todo el mundo toma esa... No es fácil para cualquiera decir, oye, yo tengo este problema, necesito ayuda, porque no a nadie le gusta ir a un psicólogo. Claro. Eso no es,
muy agradable, ¿no? Pero muy bueno. Yo particularmente voy a terapia frecuentemente y es muy bueno. Y cuando hablamos de solución, hablamos de esos elementos. Pero ¿por qué sigo en la fase de diagnóstico? Porque el problema no es decir tengo depresión, tengo ansiedad o tengo pensamientos de atentar contra mi vida. El problema está detrás de ese síntoma, de ese resultado. Entonces, por eso es que comento estos elementos, porque es multifactorial. Tienes que identificar por caso qué es lo que ocurre. Sergio, yo te voy a contar esta historia muy breve de un cubano. El cubano llegó hace más o menos 20 años a los Estados Unidos. Él se apegó a la política de pies copia mojado, se fue a sacar su residencia porque se podía hacer muy fácilmente en ese momento, se saca su residencia, va a sacarse su licencia de conducir. Cuando se saca la licencia de conducir, le hacen firmar una cantidad de documentos que no tenía ni idea, no hablaba inglés. El cubano feliz se casó, el cubano tuvo dos hijos acá, tuvo toda su vida y hace menos de un año él decidió hacerse ciudadano. Cuando él se va a hacer ciudadano, Sergio, él se consigue con la peor pesadilla que él pudo imaginarse en su vida. ¿Y cuál fue? Cuando él manda los papeles de inmigración, inmigración le devuelve los papeles, no solamente negándole la posibilidad de ser ciudadano, sino mandándole a un tribunal de deportación, porque 20 años atrás firmó un documento, cuando se sacaba la licencia de conducir, diciendo que él era ciudadano americano. Él no sabía que estaba firmando. Y en Estados Unidos hay dos cosas que no se perdonan: usar un Social Security falso y jurar que tú eres ciudadano americano y no lo eres. Esa persona está enfrentando hoy en día la posibilidad casi inminente de ser deportado a un país que hace 20 años no lo puede visitar, que es Cuba. Y sus hijos que nacieron aquí, que son americanos y que se nos toda su vida, quedarse aquí. Entonces, imagínate tú por lo que tiene que estar pasando esta persona. ¿A dónde voy? Y ya vamos a las soluciones. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene distintas razones para sufrir algún tipo de consecuencias mentales dentro del proceso migratorio. Si nosotros no logramos identificar esas razones, no vamos a llegar a la solución. Ahora, ¿qué es lo que dicen los expertos? Lo primero, tenemos que dejar el temor a ser estigmatizados. ¿Por qué? Necesitamos buscar grupos de apoyo. Qué difícil es tú decirle a tu esposa, a tu esposo, o a tus hijos, o a tus familiares, mira, me siento mal, tengo estos pensamientos, siento depresión, porque sientes que te van a catalogar como loco, como que estás inventando las cosas. Pero desgraciadamente, muchas de esas oportunidades son cosas que uno mismo se está imaginando. Uh-huh. Lo que dicen los psicólogos, tú tienes que hablar, por más pena que te dé, por más vergüenza que te dé, tú tienes que hablar. Y si no quieres decir que tienes pensamientos de atentar contra tu vida, al menos di, mira, me siento mal, no sé qué me pasa, necesito amor, necesito que me acompañes, necesito que me comprendas, mira, vamos a sentarnos, orar juntos, ese tipo de cosas. Y yo entiendo que cuando somos migrantes decimos, pero es que no tenemos dinero para hacer una terapia, porque la terapia es muy cara. Bueno, mucha gente no sabe que en sus seguros de salud está incluida, si no de manera gratuita, con unos copagos de hasta $10, al menos 10 terapias psicológicas. Y si no tengo seguro de salud, pues también podemos ir a organizaciones de migrantes o incluso a iglesias, la religión que sea, ir a iglesias que tienen ayuda psicológica. Aquí en Estados Unidos se acostumbra mucho la palabra consejería. Tú no tienes que ir a un psiquiatra, nadie te ha dicho que estás loco. Es que somos así y sufrimos estrés y sufrimos trastornos. Entonces, puedo ir simplemente a sentarme con un consejero en una iglesia y poder desahogarme y poder crear esos puntos de anclaje que me traigan a la realidad. Eso es determinante. Y es determinante también hacer pausas y es determinante también dentro de la posibilidad buscar maneras y buscar motivos para distraernos. Eso es determinante. Quiero destacar, Vladimir, que hay alguien por aquí que me comenta, es una psicóloga, me imagino, ella dice que no le gustó el comentario que yo dije que no era agradable ir al psicólogo. Cuando uno dice que no es agradable ir al psicólogo es justamente por los costos, ¿no? No estoy hablando de que converses, de hecho me parece maravilloso, ojalá todos tuviéramos un psicólogo para poder conversar y hablar de lo que sientes. Yo entiendo lo que dice la psicóloga, pero ella lo sabe muy bien. Ninguna persona
que no quiera ser atendida, va a ver agradable ir a un psicólogo. Y ella lo sabe muy bien. Es como cuando uno tiene un trastorno, incluso alcoholismo, drogadicción, ¿qué es lo que te dicen los expertos? Si esa persona no tiene voluntad para cambiar, tú puedes sentar a esa persona enfrente tuyo y no va a pasar nada, absolutamente nada. Tiene que haber una voluntad, un reconocimiento de que está pasando algo dentro de nosotros y una necesidad de buscar ayuda. Entonces, yo entiendo tu punto. Sí, para muchas personas no es agradable porque hasta da vergüenza, hasta pueden pensar por no conocer las leyes de este país, por ejemplo, oye, pero es que si yo voy a un psicólogo y el psicólogo determina que yo estoy en una depresión severa, puedo hablar con mi jefe y me pueden botar. Eso lo puede pensar una persona. Y por eso estamos nosotros acá, para decir, no, eso no es verdad. Es una información confidencial que se maneja con tu psicólogo. Y es determinante. Yo les digo, en mi caso, yo tengo, que será un año o más, con una ayuda psicológica. Y para mí es determinante porque muchas veces uno se carga, y me pasa en mi relación de pareja y con todo, uno se carga, por ejemplo, en mi caso, que me toca ver todos los días una historia peor que otra en general, uno tiene que llegar cargado. Yo, por ejemplo, a veces no duermo. La historia de ayer fue tan horrible que yo prácticamente no dormí en la noche. No es la que vieron, otra historia la que me tocó retratar. Pero voy a sacar algo bueno de todo esto. Y era lo que me decía Samuel Buonassisi, que es el amigo y ex jefe de Eduardo. Estas desgracias nos permiten hacer una pausa y hacernos un llamado. Decir, mira, realmente no estamos solos. Realmente esto le pasa a muchísima, muchísima, muchísima gente. Cuidado, si a todos nos ha pasado en algún momento. Y realmente es el momento, viéndonos en el espejo de esta historia trágica, es el momento de buscar ayuda. Y ese es el mensaje fundamental. Para mí la ayuda espiritual es determinante. Para mí es la número uno. O sea, si no tienes algo, alguien a quien aferrarte espiritualmente, ya por ahí estamos comenzando con un pie cojo. Pero después tenemos el tema profesional. Es fundamental el tema profesional y en tercer lugar el tema familiar. A veces yo no sé cómo hablar con mi familia sobre cómo me siento. Bueno, anda, busca un terapeuta y le dice justamente lo que te estoy diciendo. Señor o señora, yo no sé cómo hablar con mi familia y yo siento que tengo que conversar con ellos. ¿Cómo puedo hacer? Dame herramientas. Al fin y al cabo, es un tema de herramientas. Yo quería comentarte, Vladimir, que cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, ya hace este tiempo, un poco más de 5 años, teníamos como de alguna manera una política, digamos, que fue naciendo sola. Y es que, claro, pues aquí nosotros estábamos nosotros nada más, mi esposa y mis hijos, ¿no? Y siempre nos quedábamos, almorzábamos o cenábamos y nos quedábamos haciendo sobremesa, y era de verdad la mejor terapia que teníamos. Ahí desahogábamos, porque cada quien vivió el proceso migratorio a su manera, claro, y cada uno con edades totalmente distintas. Entonces, cada quien expresaba, y de verdad que entre unos y otros nos ayudábamos. Tú lo decías perfectamente, lo hacías dabas un ejemplo perfecto. La primera ayuda definitivamente es espiritual, y por supuesto que Dios está allí, es el que primero te va a escuchar, pero también necesitas hablar con otros y desahogarte con otros, porque como que de alguna manera como que te liberas, ¿no? Cuando hablas con otros de cualquier situación que tengas, ¿no? Cuando estás empezando una nueva vida, y a nosotros nos funcionó muchísimo tiempo. Bueno, ya hoy en día es un poco más difícil porque cada quien tiene horarios distintos, pero para el momento en que llegamos, durante un buen tiempo, compartíamos mucho en la mesa. Sí. Y definitivamente pues fue vital estas conversaciones entre nosotros, ¿no? Decir, bueno, mira, me siento mal por esto, esto y esto, me está yendo aquí mal o bien, qué sé yo. Sí. Y nos dábamos ánimo unos a otros. Claro, y es fundamental porque tú tienes puntos de anclaje. Y te voy a decir algo, para aquellos que, por ejemplo, van al gimnasio, y tú eres uno de los que va al gimnasio, al principio cuesta mucho y duele muchísimo los músculos, no te puedes mover, sientes que estás como paralítico, una cosa increíble. Para mí, el entrenamiento físico es
incluso más sencillo que el entrenamiento mental y espiritual. Y yo creo que uno tiene que ir a un gimnasio mental y espiritual. Uno tiene que fortalecer su mente, fortalecer su espíritu. Y aquí yo insisto, no me estoy metiendo ni a coach, ni psicólogo, no lo soy. Soy un periodista, un ser humano, un venezolano de 41 años que es un emigrante de Estados Unidos, más nada. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que nos concentramos en tratar de estar sano físicamente para poder trabajar, para no faltar, para X, para Y, para cumplir con nuestra familia, pero nadie está pensando en estar sano mentalmente porque no lo vemos, o espiritualmente porque no lo vemos, y resulta que si te pones a ver, todo viene de allá arriba para abajo. Entonces, si yo no estoy sano espiritualmente, mentalmente, mucho menos voy a estar físicamente, porque voy a entrar en otros problemas, insisto, como el alcoholismo, la drogadicción, la depresión, todo lo que tú quieras. Entonces, qué importante entender, si usted va a un gym, a un gimnasio, bueno, vaya a su gimnasio espiritual y también mental. Y si no sabes cómo conseguirlo, ¿qué hace una persona que va a un gimnasio y no tiene ni idea cómo bajar de peso? ¿Qué hace? Contrata a un coach. Se va y contrata al tipo que está capacitado para poderte entrenar músculo por músculo. La mía es mi esposa, que me regaña cada rato en el gimnasio, cómo es que tengo que ponerme, cómo es que tengo que concentrarme. Pero, bueno, afortunadamente me sale gratis a mí, en ese sentido. Pero, así como uno contrata a un coach, uno tiene que hacerlo mentalmente. Y mentalmente, ¿quiénes son? Los psicólogos, los terapeutas, los consejeros. Y espiritualmente, dependiendo de lo que usted crea. Se busca un pastor, se busca un religioso. Efectivamente, como bien lo dices tú, en una iglesia, por ejemplo, ya que tocas el tema espiritual, aquellos, sea la religión que profeses, pero pues tú y yo profesamos la misma religión y perfectamente o creemos en lo mismo. Y sí, o sea, hay muchísimas personas con conocimientos espirituales que te pueden ayudar, te pueden dar una guía justamente, porque al final, pues Dios está pendiente de todo y así nos puede ayudarlo. Y perdóneme que vaya para atrás, pero la historia de Eduardo no es la primera que a mí me toca retratar. No, es la segunda, claro. Desafortunadamente. Y hay un caso muy triste que me tocó también con una madre venezolana, que ella, su hijo salió a pasear bicicleta, 18 años, salió a pasear bicicleta un viernes en la mañana. Y el hijo no regresó. La señora pasó 7 días buscando al hijo, al día siguiente fue a la policía, desesperada, la policía no le hacía mucho caso, y yo me metí, y hablé con la policía, me encargué de hablar con las autoridades a ver qué pasaba. La policía ni siquiera le había hecho ping al teléfono de la última ubicación para saber qué le había pasado. No se sabía si lo había secuestrado, si lo había matado, no se sabía nada. El niño se había suicidado, y estaba, wow. No quiero decir el contexto de cómo se suicidó, no, pero tenía 8 días en un lugar, hasta que nosotros sacamos la denuncia, que la policía se movió y finalmente consiguieron al niño a 7, 8 horas de la denuncia del reportaje que yo saqué. ¿A dónde voy? La señora aliviada me llamaba, llorando, destruida, pero aliviada por al menos saber dónde estaba su hijo, porque esa es otra cosa, ¿no? Pero una de las cosas que aprendí de la experiencia con ella es que muchas veces sí vemos en nuestros hijos que esa es otra cosa. El tema de la depresión y la ansiedad en nuestros hijos es aún mucho más grave que la nuestra como inmigrantes, porque nuestros hijos, aunque están más interconectados con el tema de las redes sociales los hacen más vacíos todavía. Y son niños que no tienen felicidad como la tenía uno al tumbar un mango y el compañero buscaba el vinagre y el otro se robaba el adobo de la mamá para comer mango con adobo y vinagre, o te ibas a jugar pelota hasta la noche. Ellos no tienen esos sistemas de anclaje y de pertenecer a grupos como nosotros. Así que cuidado, porque puede ser que en nuestra propia casa, estamos hablando de migrantes, pero también con nuestros niños se hace mucho más necesaria la ayuda profesional, porque ya estas generaciones, ahora sí que no tenemos ni idea cómo manejarlas. Entonces, cuidado, porque ellos también, no solo como hijos de inmigrantes e inmigrantes como tal, sino como adolescentes, también pueden estar pasando cosas, y hoy en día lo hemos visto, los repuntes de suicidio en adolescentes y en niños son dramáticos, sí, y están directamente relacionados al uso del dispositivo móvil. Sí. Vladimir, aquí hay muchísimos comentarios, de verdad que leerlos todos no es fácil.
no va a ser nada sencillo, pero hay alguien aquí que entre todos, uno de los tantos comentarios me agarró y me atrapó y dice Fabiola, nos hemos acostumbrado a ser fuertes y nos cansamos de serlo. Tú sabes que la psicóloga lo decía, ella decía, uno no para, tu mente, instintivamente el cuerpo cuando está en estado de emergencia o de alerta, inyecta adrenalina y te mantiene activo, pero no te das cuenta que el mantenerte activo comienza a ralentizarse, comienza a pesarte más pararte en la mañana para ir al trabajo, comienza a pesarte más hablar, comienzas a tener problemas en tu hogar. Por ejemplo, me decía la psicóloga, las mujeres lo exteriorizan un poco más sencillo porque las ves llorando y las ves mal contigo. Rápidamente tú puedes identificar que tu pareja, tu esposa se encuentra así. Pero en el hombre no es el llanto, es la violencia, o es la agresividad, o es la incapacidad de poder contestar de manera correcta. Y eso tiene que ver con frustraciones internas que se proyectan en la familia. Entonces, qué interesante ver eso, porque es lo que tú estás diciendo. Y la psicóloga me dice, el problema está en que terminamos convirtiéndonos en personas disfuncionales. Terminamos sin poder funcionar como deberíamos hacerlo, por no parar. Entonces, a veces, si tú tienes un día libre, un día libre, busca maneras de poder depurar, de poder limpiar, de poder agarrar ese disco duro y trabajar en él, más allá de tirarte en una cama. Lucha en contra de la propia voluntad que estás teniendo, párate de esa cama y busca sanar. Bueno, me voy para un parque, si no tengo ni siquiera para la gasolina, porque Miami ahorita hay problemas con gasolina, me voy a caminar un poco. Ese tipo de cosas, por ejemplo, dicen para los estresores, una herramienta fundamental, caminar y trotar en la medida de las posibilidades. Porque hacer ejercicio, sobre todo caminar y trotar, te hace drenar, drenar y drenar, y luego comienzas a sentirte un poco mejor. Entonces, hay herramientas. Y muy importante, los que quieran ver información sobre ayudas, y perdóname la publicidad, nosotros colocamos en tampahoy.com información sobre este tema para que puedan hacer llamadas concretas, pero busquen localmente, en donde ustedes se encuentren, en el país que sea, hay organizaciones que de manera gratuita están ayudando, de manera gratuita. Y si no hay una ayuda física, virtual y digitalmente, hay cualquier cantidad de psicólogos, terapeutas y consejeros que ayudan con este tema. No hay razón para no ayudarnos. Ese es el mensaje determinante. Y robándome un minuto más del que tenemos de permiso con el programa, ese es el mensaje. Todos, todos hemos pasado por situaciones similares a las que estoy comentando. Todos. No hay nadie que se salve de esto. Así que lo peor que podemos hacer es pensar que estamos solos en esto y callarnos. No lo hagamos. A los que están en la Bahía de Tampa, reviéntenme el teléfono y escríbanme. Los que están más afuera, bueno, veré cómo puedo apoyarlos. Hay una persona en Utah que está buscando ayuda. Vamos a ver con algunos colegas allá arriba. Pero busquen ayuda, que sí se puede conseguir. Infórmense. Busquen protegerse, incluso legalmente, a los que están en Estados Unidos, que lo hemos hablado. Ayer yo lo comentaba rápidamente, Sergio, perdóname. Nos ponemos en manos de personas que a veces nos enredan el tema migratorio sin darnos cuenta, y eso es peor todavía. Entonces tenemos tantos flancos abiertos, tantos en nuestra vida, que por cualquier lado puede venir el golpe. Ahora, el punto está en qué herramientas tengo yo para defenderme de ese golpe, para recibirlo si lo tengo que recibir y para sobreponerme. Eso es resiliencia, no es resistencia, es resiliencia. La capacidad que tengo yo para crecer, para mejorar, para cambiar a partir de desgracias, a partir de situaciones que no puedo controlar, y eso es lo más difícil. Y casi nadie lo logra de buenas a primeras, pero es lo más difícil. Wow, Vladimir, te agradezco muchísimo el haberme permitido hablar de este tema. De verdad que pues sé que, como tú bien dices, nos pega a todos los que somos migrantes, incluso a los que no lo son, pero que tienen familias o familiares que han migrado, porque también ellos sufren, también han vivido esto en carne propia. Imagínate, por ejemplo, la familia de este chico, ¿no? Yes. Que, o sea, todo lo que también deben estar pasando. Así que, como bien decía Vladimir, y creo que como para hacer, digamos, sintetizar un poco, si te sientes mal, te sientes
que hay como una especie de presión en ti, no te quedes callado, habla y busca ayuda. Creo que es lo más recomendable, definitivamente. Y bueno, y para quienes creen en Dios, no dejen de aferrarse justamente a ese ser supremo que los va a ayudar a salir de esta situación con total seguridad. No es fácil, pero sí se puede. Así es. Gracias, Vladi, de verdad, por este contacto. Igualmente, yo he tratado este tema en otras ocasiones con psicólogos, ¿sabes? Pero de otra manera, digamos, siempre tratando de darle recomendaciones a las personas. Espero, bueno, ya una chica que creo que la vi conectada por aquí me sugirió el tema a raíz de la publicación que hice de tu reportaje. También se ofreció para hablar un poco de este tema. Bueno, entonces vamos a ver si seguimos tocándolo, porque efectivamente todos pasamos por esto. Así es. Gracias, brother. A ti, Sergio, por la oportunidad que me das, y a todos ustedes también por sus comentarios, por la receptividad. Y bueno, ya saben, esta es tarea para el hogar, tarea para todos nosotros, incluyendo a Sergio y a mí. No es para ustedes, para todos nosotros, definitivamente. Un abrazo. A ti, hermanito. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Feliz día. Amén, amén. Igualmente.